No cabe duda, queridos amigos, de que el aullido del lobo es uno de los sonidos más impresionantes que ha producido criatura viviente alguna. El aullido del lobo debió dominar en las noches y en los días durante milenios en toda la región holártica, es decir, en Eurasia y en Norteamérica. El aullido del lobo ponía el temor en el corazón de todas las presas de este gran carnívoro. Hoy apenas si se escucha ya el canto del lobo. Hoy no se conoce la voz del lobo más que en algunas grabaciones obtenidas por los científicos. Nosotros hemos tenido la fortuna de oír aullidos de lobos casi cotidianamente durante los 3 años largos que hemos dedicado a la filmación de esta especie. ¿Por qué aullan los lobos?, se pregunta la gente. Les podríamos contestar que en primer lugar para comunicarse unos con otros, en segundo lugar para marcar sus territorios, en tercer lugar quizá para expresar la profundísima tristeza del corazón de una especie que dominó el medio mundo y que está ya al borde de la extinción. El hombre ha conocido de siempre al lobo, sobre todo por la voz, pero el lobo tiene otros matices fantásticos, por ejemplo, su faz. Hemos recogido en los apuntes de nuestro cuaderno de campo la faz del lobo comparada con la faz del perro. Hay una gran diferencia que puede servir al amante de la naturaleza para distinguir ambas especies. El perro tiene los pabellones auriculares muy grandes, destacados sobre la cabeza. Los del lobo son más pequeños, inmersos en el pelaje. Los ojos del perro son horizontales, los del lobo oblicuos. Los pómulos del lobo están muy marcados, los del perro mucho menos. El perfil del perro es convexo, el del lobo perfectamente cóncavo. Estas diferencias, naturalmente, se refieren al llamado perro lobo, al alsaciano, al que más fácil se puede confundir con el gran depredador, y al Canis lupus signatus, que es la raza española del lobo. Pero la faz del lobo tiene también otros rasgos importantes que le interesa mucho conocer a cualquier naturalista que se interese por esta especie. Por ejemplo, la riquísima mímica de la faz del lobo le permite comunicarse con el resto de los componentes de su manada. No hay que olvidar que este animal es un cazador social, que vive siempre en grupos grandes o pequeños. Pero el lobo, aparte de la faz, como veremos en la película que nos disponemos a ofrecerles, cuenta con otro elemento de su anatomía mucho más visible para expresar su dominancia. Me refiero a la cola. La cola del lobo, peluda, llamativa, es llevada siempre enhiesta como una bandera de dominio por el individuo dominante en el grupo. La cola baja, metida entre las piernas, es siempre signo de temor o de sumisión. Pretendemos, mediante el estudio cinematográfico de las pautas de conducta de este cazador social, obtener algunos argumentos que permitan a la administración, por un lado, evitar que el lobo desaparezca, por otro, evitar también que cause daños en la economía humana, que el lobo viva donde pueda y donde deba vivir, para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo. El lobo ibérico, denominado por el famoso naturalista Cabrera Canis lupus signatus, como consecuencia de la línea negra que tiene en las extremidades anteriores, es un hermoso animal de tamaño medio. Los grandes machos oscilan entre los 40 y los 50 kilos, las hembras alrededor de los 30. Las extremidades del lobo son más recias que las del perro. Las zarpas más apretadas. Se podría decir que es un animal más digitígrado, anda más sobre los pulpejos de los dedos. Las orejas muy cortas, presentan muchas veces las cicatrices de las luchas en el seno de las manadas. La faz característica del lobo, de aspecto oriental, está determinada por el gran desarrollo de los músculos temporales y maséteros que mueven las mandíbulas y son los causantes de la terrible presa de este animal. El lobo es un corredor infatigable. Ciertamente no alcanza tan altas velocidades como los lebreles, pero corre más que los perros normales. El lobo es riquísimo en manifestaciones mímicas de la faz. La exhibición de los tremendos caninos le sirve para impresionar a los otros miembros del grupo. La jerarquía se mantiene precisamente evitando peleas y confrontaciones mediante estas exhibiciones de las armas poderosas. El lobo es un corredor infatigable, capaz de marchar por todos los terrenos. Han podido constatarse desplazamientos de más de 100 kilómetros para un lobo en solo 48 horas. Estas imágenes nos permiten comprobar que no hay perro capaz de correr con la armonía, la agilidad y la resistencia del lobo. Saltador extraordinario, capaz de desplazarse por los terrenos más inverosímiles, el lobo tiene éxito extraordinario también en la caza de montaña, donde avanza por las cornisas casi con la misma facilidad que las cabras o los rebecos. Actualmente, la mayoría de los lobos españoles están refugiados en las serranías y en las montañas. No obstante, la extraordinaria adaptabilidad de este cánido le ha permitido vivir en el bosque mediterráneo, donde en estos momentos deben quedar unos pocos ejemplares en los bosques de Extremadura. Algunas parejas también en Sierra Morena y quizá lobos aislados en el bosque mediterráneo de los montes de Toledo. El lobo ibérico prosperó también en la estepa, quizá los últimos lobos esteparios prosperen en la provincia de Burgos y de Palencia. El lobo es capaz de soportar perfectamente las más bajas temperaturas en las montañas de León, de Zamora, de Asturias, de Santander, de Galicia. Está seguramente refugiada la mayor parte de la población restante del lobo ibérico. Puede afirmarse que la nieve facilita las maniobras de caza del gran cánido salvaje. No cabe duda de que el lobo es un animal que prospera en las regiones donde el frío y la nieve son abundantes. En los bosques del norte de Europa, de Asia y de Norteamérica perviven las más ricas poblaciones actuales de lobos. Llega también a la tundra desnuda e incluso la raza blanca del lobo penetra en la banquisa boreal. Las zarpas del lobo, ubicuas, con uñas aceradas, le permiten marchar perfectamente incluso sobre el hielo. Pero el lobo, tan capaz de prosperar en la tierra firme, precisa el agua para beber con cierta frecuencia, como todos los perros conocidos por el hombre. Y no tiene ningún temor al líquido elemento. Puede nadar con la misma facilidad que los mejores perros de agua. Incluso, cuando algunas de sus presas se refugian en los ríos o en los lagos, los lobos nadan detrás de ellas para darlas muerte. En verano, el aspecto de los lobos es absolutamente diferente que en el invierno. Pierden la gran masa de borra que está debajo de la pelambre y que les protege del frío. Parecen más esbeltos, mucho más delgados, de cráneos más masivos. Pero gracias a esta muda del pelo, los lobos ibéricos pueden soportar los terribles veranos de Extremadura, de Sierra Morena o de otras regiones, incluso los subdesiertos de Almería, donde vivieron nuestros lobos. Entre las costumbres del lobo hay una que ha llamado la atención de todos sus observadores. Es la de restregarse cuidadosamente en todas las materias olorosas que encuentra en el campo. Si un lobo da con los restos de la carcasa de una res muerta, incluso con un perfume que se deposite al efecto, inmediatamente tratará de impregnar todo su pelaje en este olor. Se piensa que precisamente para camuflar sus propios efluvios, para que las presas así no lo detecten. Pero en este hábito de impregnarse la pelambre, sobre todo del cuello, en materias olorosas, vamos nosotros a observar un principio de jerarquía en una manada de lobos. El dominante, el lobo líder, es precisamente el que está restregándose tranquilamente. No permitirá que ninguno de los otros miembros del grupo se le acerque y lo moleste antes de que haya terminado de impregnarse en tal sustancia. ¿Cómo se establece la jerarquía en las manadas de lobos? A través de una serie de confrontaciones que generalmente no son cruentas. Se basan sobre todo en amenazas, en exhibición de los caninos y en erección de la cola por parte de los lobos dominantes. En una serie de láminas, que son apuntes de campo que ha tomado nuestro colaborador observando nuestra manada, pueden verse las distintas posturas de la cola del lobo según el grado de amenaza con que se dirige a los restantes componentes de la manada. La cola entre las piernas, el cuerpo flexionado, expresa una actitud de sumisión. Volvemos ahora a la imagen real para comprobar la veracidad de estos excertos. Las expresiones de la faz del lobo fueron recogidas en unos estudios clásicos por Schenkel. Aquí nos muestra una expresión de amenaza de gran intensidad. Amenaza de mediana intensidad. Amenaza de más baja intensidad. Amenaza rayana ya con la sumisión. Sumisión. Y por último, ansiedad, según la descripción del etólogo Schenkel, que fue el primero que llevó a cabo observaciones sobre los gestos de los lobos. En este caso, un lobo dominante, después de que la manada ha dado muerte a un macho montés, se dispone a compartir su presa con el segundo de la manada. El resto espera, tendidos tranquilamente sobre las rocas, sin molestar a los líderes y expresando en su faz esa actitud de sumisión o de ansiedad que también expresó el etólogo Schenkel. En este caso, se trata de una hembra de muflón que la manada de lobos acaba de capturar sobre la nieve. Nuevamente, vamos a comprobar cómo después del esfuerzo común, mediante un intercambio ligero de mordiscos, mediante una sencilla exhibición de los caninos y unos rugidos, va a ser el lobo dominante el que coma tranquilamente mientras los demás esperan. Mediante este sistema jerárquico, tan rígidamente mantenido en las manadas de lobos, en primer lugar se evitan peleas fratricidas que hubieran conducido a la especie seguramente al exterminio. En segundo lugar, se consigue un racional reparto de las proteínas, ya que los lobos, cuando están saciados, dejan comer a los siguientes en rango. Evidentemente, esta jerarquía en las manadas de lobos es dinámica y ostentan las primeras posiciones los lobos más fuertes y más inteligentes. Hemos recogido también en nuestras láminas distintas fases de un enfrentamiento entre lobos. Se amenazan, se yerguen sobre los cuartos traseros y el lobo vencido puede aplacar siempre e inhibir la dentellada del lobo vencedor mediante estas sucesivas posturas de sumisión que son capaces de aplacar la ira del vencedor en el combate. Aquí tenemos una imagen real donde podemos comprobar que estas láminas no son el resultado de una ficción. Ha tenido lugar un combate en la época prenupcial en una manada de lobos. El lobo vencedor tiene a sus pies al lobo vencido. No lo muerde, pero tampoco se aparta de él. La loba parece como si quisiera consolarle. Pero la loba, en definitiva, lo que pretende es llevarse al líder, llevarse a su galán. Este está sufriendo una tremenda tensión entre sus obligaciones de jerarquía, de mantener su puesto en el escalafón, o sus obligaciones en el estatus reproductor, seguir a la loba. Evidentemente, la loba conseguirá separar al lobo dominante del dominado y todo volverá a su cauce normal. Precisamente en las épocas nupciales que tienen lugar durante los meses de febrero y de marzo, son frecuentes las querellas entre los machos de una manada. En este caso, observamos y filmamos un grupo constituido por 3 machos adultos y una hembra. Después de los primeros combates, el líder está siempre junto a la loba. Pero esta parece que no se ha decidido aún por su partener. Tiene lugar entre el macho y la hembra una serie de escaramuzas que, en cierto modo, recuerdan un combate. Incluso una pareja de machos se acerca a ella. Pero pronto, el macho líder, el macho dominante, va a imponer sus fueros. La cola enarbolada, como sabemos, es precisamente la demostración por parte del lobo dominante de su posición privilegiada. Sin que tengan lugar peleas verdaderamente dramáticas que ocasionen la muerte de uno de los especímenes, la loba elige siempre al vencedor en las escaramuzas. Tiene lugar después un largo noviado, dura más de 2 meses. Durante esta temporada, el macho y la hembra se entregan a interminables juegos nupciales. El resto de los lobos permanecen en continua tensión y no dejan de seguir a una cierta distancia a los privilegiados novios. Son extraordinariamente pudorosos los lobos en sus amores. Pudimos comprobar que trataban de separarse siempre de los otros 2 machos y que se ocultaban en las partes más recónditas y salvajes de la cárcava. Las caricias entre las parejas de lobos enamorados son interminables. Los juegos de una extraordinaria ternura. La hembra, que en esa época tiene más abultados los órganos genitales, emite un olor capaz de atraer a los machos a kilómetros de distancia. Ella lleva siempre la voz cantante en la parada nupcial. La loba va tirando del macho hacia los terrenos que considera más adecuados. Cuando el macho solicita a la hembra, lo hace siempre con gran delicadeza y ternura. Durante días y días recorrerán su territorio, cazarán juntos, irán a los secretos abrevaderos. Durante días y días, la loba y el lobo mantendrán unas relaciones puramente platónicas hasta que en la última semana se entreguen a la consumación del amor. Dos meses más tarde, vendrán al mundo los pequeños, gordezuelos y negros lobeznos. Pero este, amigos, será tema para el próximo capítulo.